Aquí lo tienes todo. El bosque de los duendes y las hadas. Un paraíso en la niebla. Somos un desarrollo turístico en el bosque, en San José del Pacífico, Oaxaca. El amor y la felicidad comparten la misma esencia. Contamos con una privacidad total. Si lo que te gusta es tener contacto con la naturaleza, ven a disfrutar del frío. Casa Chagüe, dedicada a la producción y comercialización de mezcales y alimentos típicos de Oaxaca, con más de 30 años de experiencia en el mercado del mezcal. La auténtica y tradicional probadita del buen mezcal en Casa Chagüe, una bebida con tradición ancestral, elaborada de manera 100% artesanal. Conoce nuestra variedad de exquisitos mezcal, cremas de mezcal, para todo mal, mezcal, para todo bien, también, y para remedio, litro y medio. Visítanos en Bugambilia, número 1202, sector H, La Crucecita, Bahías de Huatulco, todos los días de 8 de la mañana a 11 de la noche. Y en nuestra web www.mezcalchagüe.com o comunícate con nosotros 01800-123-2462. ¡Te esperamos!
amigos, muy buenos días, bienvenidos a su programa de Entre Amigos. Para nosotros es un placer saludarte esta maravillosa mañana de viernes 7 de enero de 2022, en donde estamos transmitiendo totalmente en vivo para ti. Recuerda que nos puedes sintonizar a través de nuestra página de Facebook, de nuestra cadena informativa de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, SASDCB, en la página de SMC Superación TV y en la página, por supuesto, de Al Ritmo del Albañil, por mencionarte algunas de las en las que estamos. Y también a través de nuestro canal en YouTube, Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. También recuerda que tenemos nuestro canal de TV en línea digital, www.smcsuperaciontv.com.mx. Ya los teléfonos ya empezaron a sonar aquí en cabina porque tenemos un gran programa. Te saludo con muchísimo gusto, querido amigo Osvaldo, extraordinario periodista. ¿Qué tal, Monserrat? ¿Cómo te va? Muy bien. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué te trajo los Reyes Magos? ¡Ay, muchas cosas! Porque yo sí me he portado bien. ¿Muchos regalos? Sí, muchos regalos. Igual también. Ahora a mí, ya a no mí... le quedó otra que decir igual. No, ahora sí, ¿sí? me trajeron. Ahora sí me trajeron. Luego los te Reyes. Los... Luego te los enseño. Bueno, presúmenos. Presúmenos porque has andado muy trabajador. Claro. Ayer te fuiste a un gran evento. Platícanos, platícale al público. Bueno, pues, auditorio, muy buenos días. Les quiero comentar que ayer estuvimos en las oficinas estatal del PAN de Acción Nacional, donde hubo una conferencia de prensa donde la Comisión Permanente del Consejo Estatal del PAN, Oaxaca, ofreció una conferencia de prensa, vuelvo a repetir, para dar a conocer a los precandidatos que van a contender a la gubernatura de Oaxaca. Entre ellos mencionaron a Natividad Díaz, Carlos Alberto Moreno Alcántara y Gerardo García Nestroza. Y hoy en este programa tan especial tenemos a nuestro amigo Moreno Alcántara. Monserrat, preséntalo, por favor. Muchísimas gracias, gracias por venir. Le estamos muy agradecidos que haya tomado este tiempo de estar con nosotros, con nuestro público. Y pues bueno, ¿quién es Carlos Alberto Moreno Alcántara? Oaxaqueño de raíces mijes, pues sus padres y abuelos son de Totontepec, Villa de Morelos, Mije, con 49 años, está casado con Mirna López Torres y tienen 4 hijos e hijas, Carlos Alberto, Daniela del Carmen, Armando de Jesús y María Fernanda. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, concluyó la maestría en Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad La Salle, Oaxaca. Actualmente cursa el doctorado en Derecho en la Benemérita Universidad de Oaxaca. Ha sido secretario municipal en el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, diputado local por el Distrito 22 con cabecera Oaxaca de Juárez Norte en la 59 legislatura del 2004 al 2007, subsecretario de Fortalecimiento Municipal de la Secretaría General de Gobierno de 2013 al 2014, secretario de Vialidad y Transporte de Gobierno del Estado en 2014 al 2016. Militante de Acción Nacional desde 1998, donde ha sido candidato a diputado local en 2 ocasiones, en el 2001 y 2004. Candidato a senador en el 2006, representante ante los órganos electorales municipal, local y estatal y local federal, secretario de Acción de Gobierno del Comité Directivo Estatal, secretario general y presidente, consejero nacional y estatal, miembro de la Comisión Permanente. Es abogado consultor en Derecho Público y Privado, así como catedrático en diversas universidades en temas de derechos constitucional, municipal y sistemas de derecho comparado. Pues muchísimas gracias y felicidades y qué orgullo que esté aquí con nosotros esta mañana. Pues muy buenos días, al contrario, el reconocido, el honrado soy yo, Osvaldo, que sobre todo por el placer de poder compartir con tan distinguidas personas en esta cuestión, y aquí estamos a la orden. Al contrario, yo soy el agradecido y con el gusto de poder platicar a través de las redes sociales y de todos estos canales tan importantes que acabas de señalar y a través de los cuales podemos llegar y nos sentimos muy contentos. Gracias. Sin duda una gran experiencia, no solamente en el tema político, sino también administrativo, en la función pública. Mi querido Carlos Alberto, ¿por qué decidiste registrarte para la gubernatura de Oaxaca a través del Partido Acción Nacional? Miren, parten de una definición, la definición de lo que es Acción Nacional,
y lo que tiene que establecer como una misión en este momento preciso de la coyuntura electoral. Hay que decirlo con toda claridad, desde 1998 fue el último candidato a gobernador que tuvimos propio, con don uh-huh. Pablo Arnotto. Uh-huh. Hemos establecido desde 2004, 2010 alianzas, una que estuvimos así de ganar, la primera con el licenciado Gabino Cue, en el 2010 también, ahora la ganamos, era el presidente de esa, del partido en esa ocasión, me tocó construir esa alianza. En el 2016, bueno, pues había la intención de repetir ese ejercicio, se pierde, ¿no? Que es un fenómeno muy interesante, ¿no? Como el PRI gana con menos votos de los que tuvo en el 2010 debido a la fractura que tienen, y pues tenías a tres candidatos que habían pertenecido al gobierno fulminado, no se dan las condiciones. Y bueno, ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hemos venido en un proceso de coaliciones. Hay quien dice con toda claridad, oye, es que las coaliciones nos han desdibujado, nos han quitado identidad, no queremos ir en coalición. Sí tiene una razón, aunque también debemos decir con toda claridad que esas coaliciones, y esto lo quiero subrayar, tuvieron un sentido, una razón de ser. 2004, 2010, había la necesidad de generar una transición democrática, una alternancia que no se había dado en Oaxaca. Uh-huh. ¿No? 2016 teníamos el deber de repetir, no se dan las condiciones, y 2018 inclusive a nivel federal hacemos una alianza impensable en el anterior uh-huh. con el PRI, con nuestro uh-huh. viejo adversario, ¿no? Sí. Aunque debo decirlo que hicimos una alianza con el PRI para competir contra el ex-PRI. Entonces, no, claro, porque me dicen, claro. Oye, el PRI desapareció, no, nomás migró a Morena. Entonces, en esa parte, sí. Y no las personas solamente, sino los procesos, las formas, el estilo, pero eso ya lo comentaremos y en alguna ocasión ahorita. Pero a ver, pero tuvo una razón de ser de impedir que este país se convirtiera en el país de un solo hombre y mantuviéramos el asunto de las instituciones. 2022, ¿cuál es la perspectiva, cuál es la expectativa o qué es lo que tenemos enfrente? Uh-huh. Bueno, pues ahí el PAN hace una reflexión y estamos observando, ahí están las encuestas, ahí están los escenarios, hay una cuestión importante de rechazo al actual gobierno, hay una posición muy importante de preferencia electoral con alguien contrario al gobierno, pero hay una franja importante que no está de acuerdo ni con el gobierno que considera malo, ni con quien va arriba a las encuestas que considera lo peor. Hay gente que dice no podemos pasar de lo malo a lo peor, sí. Y no ven una oferta distinta. Es ahí donde el PAN no puede ir, y así se definió en la comisión permanente, no puede ir en una coalición marginal con el PRI cargando uh-huh. la losa y el desgaste del gobierno donde no hay una alternativa viable, ni tampoco puede sumarse en ese rechazo a una alternativa que ya consideramos que todavía mucho más preocupante. Entonces es ahí cuando como partido político, que somos la segunda fuerza política a nivel nacional y con toda una historia, más de 80 años como partido, definimos ahora nuestro deber tiene que ser el conformar una alternativa democrática distinta a estas dos posiciones. Cuando hay esa razón ideológica donde pueda estar representado o se sienta con posibilidad de representar esa clase media, esa clase empresarial que es odiada de este lado y explotada por este otro, donde tenemos una clase media que no es apoyada por este otro y pretende ser desaparecida por el otro, donde tenemos unos pueblos y comunidades indígenas que solamente son producto de marketing, pero no hay una relación seria, congruente y de diálogo a partir de la dignidad de la persona y de nuestros pueblos y comunidades, donde hay violencia política por razón de género aquí y acá, uh-huh. entonces tú dices, donde los jóvenes no quieren, fíjate, a esto también, donde los jóvenes no quieren apostarle al pasado, pero tienen incertidumbre en este futuro, uh-huh. y es ahí donde decimos, a ver, espérame, sí. Entonces el problema con los jóvenes no es que no conozcan al PRI que combatimos, porque el PRI que combatimos ya no está de este lado gobernando, ahora está en el gobierno federal, uh-huh. ¿no? Ese es el estilo del PRI que combatimos, pero ese no es el problema es que no conocen al PAN de los que nosotros nos enamoramos. Entonces cuando hay esas definiciones dices, hay que ir solos para construir esta alternativa. Uh-huh. Y bueno, ahí viene lo otro, ahí viene la parte, pongo este contexto
porque entonces se da cuenta que ahora ya el ser candidata o candidato ya no es una aspiración personal de poder, sino es una obligación, un deber y una responsabilidad de construir y encabezar este tipo de proyecto para que pueda haber una identificación. Y hay que decirlo con toda claridad, ¿no? Normalmente cuando vamos arriba en encuestas, cuando podemos tener posibilidades, la fila de los que andan querendones se llena. Pero cuando el partido tiene que tomar una definición de este tipo, apostar por nosotros mismos y construir desde sus raíces para que rindan frutos esta alternativa, pues entonces solamente podemos entenderlo quienes comprendemos la misión histórica de Acción Nacional, claro, quienes podemos generar esta visión y quienes podemos ir a una campaña más allá, inclusive, de un escenario que cualquiera le parecería aterrador por las encuestas que están, pero sí, que a nosotros nos parece sumamente importante las condiciones para construir esta tercera vía y generar algo más allá de una simple candidatura testimonial, sino algo que implique la construcción de una tercera vía en Oaxaca que no existe y que tenemos el deber de hacer. Esas son las motivaciones. A mí algo que me llama la atención de lo que está ahorita platicando, y estábamos, bueno, ahorita que tuve la oportunidad de leer pues su parte de su reseña, es miembro de Acción Nacional desde 1998. ¿Cuántos años tenía usted cuando ingresa al Partido Acción Nacional? Y lo digo por lo siguiente, porque usted decía, los jóvenes, ¿no? No saben de lo que nosotros nos enamoramos en ese momento del partido. Usted era joven, muy joven en ese momento, y se enamora de Acción Nacional. Bueno, hay que también decir algo, ¿eh? A veces cuesta más trabajo ser militante del PAN que gobernador por el PAN, o candidato, porque nuestros procesos de afiliación son complejos. Realmente yo estuve apoyando a Acción Nacional. La verdad es que a mí quien me impacta a los 22 años, realmente, por quien dices, oye, de aquí soy, hay dos cosas que me llaman mucho la atención. La muerte de Luis Donaldo Colosio, sí, que en un momento dado estás impactado, eres un universitario y dices, ah, caray, ¿qué está sucediendo en México? Y volteas a ver, además de que era muy atractivo. Bueno, a mí me gusta mucho la oratoria, a mí me gusta mucho el debate, esa era una parte importante. Y desde luego, en ese tiempo Luis Donaldo, persona en ese discurso del 6 de marzo, muy interesante, y tú lo ves y dices, una pieza oratoria padrísima, ¿no? Ves su muerte, pero empiezas a observar a los 22 años, volteas a ver el proceso electoral y encuentras que hay ahí un candidato, que no es el oficial, no, es un barbón, ¿no? Extraordinario orador, y que el 12 de mayo de 1994, lo tengo aquí muy claro, el 12 de mayo de 1994, donde hay el primer debate televisado a nivel nacional entre los tres candidatos presidenciales, pues uno ve a Diego y dice, oye, yo aquí soy. La verdad es que cuando, es como cuando ves un partido de fútbol, válgame la comparación, dices, oye, pues yo quiero ser Messi, yo quiero ser Ronaldo, claro, entonces le voy al Madrid o le voy al Barça, ¿no? Impacta en uno. Ándale, entonces, si tú eres de que te gusta la oratoria, si a ti te gusta el debate, veníamos de trabajar eso, y ves a Diego despedazando a Cedillo y a Cárdenas ese debate, pues dices, pues yo quiero ser como este. Y a partir de ahí, perdón, me puse a leer, me puse a estudiar los principios de doctrina, me puse a ver, y pues me convencí que no hay nada más congruente que ser panista, católico y cruzazulino. Entonces, Hay una congruencia extraordinaria. Lo traes en la sangre. Totalmente. Lo traes en la sangre. Bueno, Oaxaca, evidentemente, y de acuerdo a las encuestas, está muy cargada el tema de que, pues, es Morena, ¿no? ¿Cómo le va a hacer el PAN para poder ganar la gubernatura? Es un reto bien interesante, y vuelvo a repetirlo. El dilema es, no queremos... ¿Por qué Morena? Porque no les gusta lo malo. Pero no quiero lo peor. Esa franja en las encuestas del no sabe, no contestó, del indeciso, hay una franja importante que no tiene una opción porque no se la hemos dado. Y ahí sí, no sé si es un tema de mea culpa, es un tema de la circunstancia, pero hay que decirlo con claridad, no nos hemos acercado, y hay que decirlo, el PAN ha perdido ese electorado tradicional del que hablábamos y que es un punto de partido. Pero también hay que decirlo, ha dejado de votar por el PAN porque ha dejado de ver panismo.
Entonces, eso también es importante, o sea, hay un voto importante por el PAN, pero cuando nos ven más cercanos a lo que hemos combatido o con lo que no hemos estado de acuerdo, hay un alejamiento. Y en esa parte me parece que primero tenemos que reconstruir. Segundo, hay que decir también que gran parte de esta precampaña va a ser un llamado otra vez a la unidad, a la reconciliación, uh-huh, adentro de nuestro partido. No podemos ocultar en este sentido que ha habido diferencias, pero tampoco es un asunto de rasgarse las vestiduras. Dime en qué partido político no hay diferencias. Pues es la lucha por el poder, es la lucha por la democracia, es la lucha... A ver, es una olla de grillos y no, todo, ¿no? Entonces, ¿en qué organización, hasta en la familia, de repente no hay de repente? Dime en qué claustro académico no se discuten las teorías. Ajá. Dime en qué gimnasio, en qué cancha no se dan con todo. Exacto. Dime dónde en una opción es política nos que están en un partido, dando. Pues claro, no, eso es, ¿no? A veces les digo, oigan, si aquí no habla, si aquí pusiéramos a hablar del misterio de la Santísima Trinidad y la Virginidad de María, yo les diría, pues no estamos en la catequesis, ajá, estamos en un partido político y aquí se habla de política, claro, y la política implica poder, implica acceso democrático, implica pesos y contrapesos, implica controles, implica normas, tenemos que hacerlo. En ese sentido, son tres precandidatos. Sí. Habrá debate entre ustedes mismos. Sí. Se jalarán las investiduras. ¿Cómo va a ser ese desarrollo por elegir él o la candidata? Qué buena pregunta. Nuestro proceso interno no va a ser ni feria del cobre ni querella de ineptos. Aspiramos a hacer la construcción seria de una propuesta en estos términos que le estoy diciendo: rescatar la identidad del partido, dos, generar una alternativa diferente, una tercera vía ante estas dos posiciones que se están generando, y tres, hay que decirlo también, coyunturalmente hay gente, por ejemplo, mira, hay gente que nos dice, estamos molestos, del propio PRI, hay que decirlo, uh-huh, con toda claridad, estamos molestos porque el proyecto del gobernador eran dos cartas y ninguna de ellas era del PRI. Uh-huh. Uh-huh. Y eso, bueno, yo no voy a hablar del PRI, pero ahí está, ahí se ahí ve. Está. ¿No? O dicen, ya entregó la plaza y no estamos de acuerdo, por lo menos queremos dar una batalla. Ustedes por lo menos no ganan, pero qué bien dan la batalla. Entonces, esa es una identidad. Uh-huh. Hay gente de este otro lado inclusive que no está conforme con estas circunstancias, y ojo, no es que sean militantes de Morena, hay que distinguir, el militante del PRI y el priista y ese no va a cambiar, el militante de Morena, a ver, esos están ahí y son muy respetables y qué bueno que existan y ellos no van a cambiar, lo que cambian son los votos de las personas que están ahí. No es lo mismo ser panista que votar por el PAN, no es lo mismo ser priista que votar por el PRI. Okay. No nos interesa, uh-huh, el PRI, pero por supuesto que quien ha votado por el PRI o los simpatizantes priistas queremos construir una opción diferente. Uh-huh. No nos interesa Morena porque somos absolutamente contrarios a su manera de pensar, pero nos interesa ese voto que se fue para allá, porque ahí hay un voto de clase media que votó por ellos, hay un voto importante como es indígenas que votó por ellos. A ver, nos interesa esa parte. Nadie se mete en la cuestión orgánica y eso es importante. Entonces, cuando eso se da, ahí está. Entonces, esto es el debate que nosotros vamos a dar hacia adentro. Y vamos a construir un proyecto y de lo que se trata es que pongamos dos cosas. ¿Quién puede construir un proyecto y ponerlo en la mesa y lo discutimos? Y dos, hay otra cuestión también importante, vamos a depender también, hay 6 gobernaturas que se juegan a nivel nacional y 3 deben ser de género mujer y 3 deben ser de género hombre. Entonces va a jugar en esa cuestión y ahí puede haber una definición a grado tal que va a terminar existiendo propuesta hombre, propuesta mujer y va a haber ese jalón. Por eso es que nos estamos yendo a la designación, porque tiene que haber una reserva de género. Cuando tú vas a la urna es muy difícil entonces contravenir la voluntad del militante. Entonces, estas cuestiones que parecen técnicas, no se renuncia al debate, no se renuncia a la competencia, pero desde luego no estamos en descalificación. Yo no puedo descalificar a mi amigo Gerardo García Nestroza cuando le he echado cuantas porras todas las veces que ha sido candidato y que yo lo he acompañado, y además fue mi secretario general. Yo no puedo hablar mal de la que es presidenta de mi partido, de la que es, que tiene licencia, de la que es mi diputada coordinadora y de quien fue mi candidata cuando yo fui presidente y fue federal,
Entonces, yo no puedo hablar. Ah, pero además, ¿a quién le sirve la descalificación entre compañeros del partido? Entonces, somos de la vieja guardia en esa parte panista, donde entendemos lo que es la camaradería castrense. Podemos ser soldados sin dejar de ser amigos. Ay, qué bonito. Podemos caminar juntos aunque pensemos diferente. Podemos discutir las ideas, contrastarlas e inclusive objetar la tuya sin que eso signifique una descalificación. Por el contrario, la posibilidad de escucharte respetuosamente y darnos la mano al final es... Antes en el PAN, debo decirles, teníamos un formato muy bonito, el de la convención. Nos reuníamos en una especie de asamblea, que era convención. Asamblea era para asuntos internos, estatutos, elección de dirigencia, etc. Convención era para asuntos externos, plataforma, candidatos. Y ahí se discutía, ahí se debatía, ahí nos dábamos con todo, en el buen sentido de la palabra, sin descalificación. Porque un partido humanista que respeta la dignidad de la persona humana y eso nos plantea, no puede empezar por descalificar a sus miembros. Entonces, en esa parte... Esa vieja escuela del PAN, es a lo que queremos rescatar y en lo particular estoy empeñado en ello. Terminaba la discusión, votábamos y después de votar, lo primero que hacía el candidato que perdiera era levantarle la mano y decir, ahí está, este partido tomó una decisión y ahora es nuestro deber ir todos juntos. Entonces, yo tengo esa formación, yo no concibo una contienda interna, insisto, ni como Feria del Cobre ni como querella de ineptos. Entonces, para mí, yo tengo el mayor de los aprecios y de los respetos. Ahora, hay otra cosa, en una de esas, y también es una posibilidad, puede ser que sea Gerardo, puede ser que sea Nati, y por supuesto puedo y quiero que sea yo. Claro. Pero en el caso, en el remoto y poco probable caso que yo no sea el designado, en el remoto y poco probable caso que yo no resulte designado, ¿cómo voy a ir a la campaña con después de habernos dado una refriega de descalificaciones? Ay, sí, ¿no? ¿Cómo voy a ir? No, a ver. ¿Con qué cara, no? Dijera que con la misma que le insultaste. Pues no puede ser, o sea, eso no puede ser. Somos compañeros de partido y en ese sentido, yo sé que la gente quiere ver sangre en la arena. Yo lo que les diría, espérenme, ahorita que salgamos vamos a ir los tres a por... pegarle a los de enfrente, ¿no? Que ni eso. Pero vamos, si ni siquiera, si estamos planteando una campaña de respeto, de debate de ideas, de no confrontación, porque la gente está harta de ese tipo de cuestiones, sí, hacia afuera, si no quiere escuchar, que no se ha escuchado, ojo, nadie ha dicho qué quiere hacer por Oaxaca, tal vez no sea el tiempo, pero ahorita no son los temas. Imagínate cómo nos vamos a ver saliendo después de habernos peleado. Yo no creo en eso. Pero además, ¿por qué habría yo de enojarme si no me dan una candidatura? Como si mi militancia estuviera sujeta si me dan o no me dan, ¿no? O sea, al contrario, el panista se asume panista y se afirma panista cuando te dicen no vas. Porque cuando te dicen sí, pues por cualquiera, ¿no? ¿No? Pero cuando te dicen no, es así, ¿no? No es el caso, pero yo digo, en estos más de 24 años que hemos estado ahí, militando, han sido muchos años y siempre ha sido así nuestro actuar. Nunca he ido fuera apoyando, aunque me haya enojado en esa parte. Puede ser valores de las propias personas que son militantes del PAN y también parte de los estatutos y de los valores que tiene el mismo partido. Por supuesto, y eso es lo que hay que seguir rescatando. Y mira, no quiere decir que seamos insensibles, por supuesto, no va a ser el caso, pero a mí me ha tocado cada decisión del partido que llego ahí en la torre y llegas a la urna, ¿no? Dices, ay, Dios. ¿Qué haces? Pero bueno, me enamoré del partido. No, agarro la boleta, le tapo el nombre y digo, ah, PAN, mira, ahí está. Ya. Resuelvo mi problema, ¿no? Entonces, ahí yo creo que funcionan las cosas. Pero, ¿usted entonces acatará si es hombre o mujer? Pues sí, porque la definición del género se da desde el nivel nacional y corresponde a una lógica nacional, no corresponde a la lógica local. ¿Y consideras que a Oaxaca le toca a una mujer gobernar? Yo considero que no es un asunto de género, sino de la mejor oferta que tengamos, y a esto voy. Yo creo que si nosotros construimos, ojo, la construcción de una alternativa, como la acabo de describir, que sea una tercera vía, que sea atractiva y donde puedan encontrarse representados quienes en este momento están en ese dilema, ese es el asunto de sustancia.
quien encabece el proyecto es un asunto de circunstancia. Hay que distinguir la sustancia de la circunstancia. ¡Oh, wow! ¿Eh? ¿Qué tal, ¿eh? ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal, clase eh? Nos está dando aquí el maestro. Todos los días aprende. Pero bueno, hablando de, en materia de qué le hace falta a Oaxaca, ¿cuál sería tu propuesta para Oaxaca? Pues mira, todavía no estamos en la etapa de generar propuestas, luego nos andan acusando de actos anticipados de campaña, pero yo creo que mira, hay muchos problemas. Lamentablemente, cuando estamos observando las encuestas, nos encanta ver quién va arriba, si bajaste 2 puntos, si ya subiste 3, si ya hiciste un cruce y que, ¿no? Toda esa maravilla. Pero no vemos lo que está diciendo la gente, porque una batería de encuestas no solo te arroja una preferencia electoral, esa es una de tantos reactivos. Y estamos observando que tenemos un problema de seguridad impresionante. Sí. Antes en Oaxaca, esto ya cambió. Yo recuerdo, incluso cuando fui diputado, teníamos una estadística. Había más muertes violentas por conflictos agrarios o de límites que por crimen organizado. Hoy esto se ha volteado de una manera impresionante. Así es. Entonces, sí, algo está sucediendo ahí, ¿no? Una. Dos, tenemos un problema importante en la infraestructura de salud. Si tú tomas el mapa de las enfermedades que hay en Oaxaca, pon el mapa de Oaxaca y pon los diferentes padecimientos que existen, sí, porque varían en las regiones, o las necesidades de salud, y pones, dijéramos, en una plantilla contrapuesta, un asunto de la infraestructura de salud que existe, no cuadra. No. Entonces, hay un problema de pertinencia, de infraestructura y de personal, sumado al enorme problema que tienen en materia administrativa y que no terminan de resolver, y súmale la maravillosa idea de quitar el seguro popular y no saber qué poner, y antes por lo menos un seguro popular, y no lo digo yo, observen a las personas, dicen, por lo menos yo antes iba y me enfermaba y me daban mi consultita y mi medicina, hoy ni me la dan, y cuando me la dan, ahora tengo que pagar, entonces, no hay medicina. No, el asunto, hecho, ¿no? No, pues no es tan fácil ya ir a un centro de salud o al hospital civil, ya no es fácil en realidad. Otra cuestión, necesitas generar una política de Estado y fundamental desde lo municipal. Es en el gobierno municipal donde está el problema principal de nosotros como ciudadanos. Es todavía el hogar, pero es ya la patria, decía don Manuel Gómez Morín. Entonces, esa parte donde ahí está el foco apagado, la calle con tierra, el policía que no llega a tiempo, la basura que se me queda, y todas estas cuestiones que se padecen, hay una visión de un gobierno centralista cuando tenemos que tener un gobierno localista que centre recursos, sobre todo recursos y atribuciones en las comunidades y en los municipios, porque ahí resuelven los recursos y los elementos de resolución, debe estar lo más cercano posible al ciudadano, y ese es su presidente municipal. Al gobernador, cuando lo vienen a ver acá, para empezar no puedes ni llegar a su casa, pues está bloqueado siempre. Entonces, no, y al presidente de la República, pues bueno, simplemente ir a la Ciudad de México no puedes ir. Pero a tu presidente municipal, bueno, en Oaxaca no aplicaba, ¿verdad? Porque desaparecía poco. Pero a ver, déjame ver, bueno, pero ya cambió, ¿verdad? A ver, ya está. Pero normalmente en las comunidades, en los 569 más, o 500 más de 400 por lo menos, el presidente municipal sabes dónde va a su casa y le tocas. Entonces, hay una cuestión, ¿no? Y si no sabes dónde vive, dice, sígalo pavimentado y va a encontrar su casa, ¿no? Entonces, en esa parte, pero vamos, a lo que voy es, hay que poner esa cuestión. Hay que fomentar el tema de los pueblos y comunidades indígenas, que hay que tener una cosmovisión de que son entidades, no solo de derecho público, sino entidades vivas que tienen que construir con un propio sistema normativo, con una propia cosmovisión y con una propia organización, su propio desarrollo. No tienes que integrarlas, sino permitir que desde ahí se desarrolle. Tienes que tener, y algo más importante, esto te obliga a que desde el gobierno, primero tienes que conceptualizar una cuestión, tienes que defender el federalismo, tienes que defender tus atribuciones, no al centralismo, que eso no implica que no coadyuves en proyectos tan importantes
como es, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, el corredor transísmico. Oh, sí. Entonces, esa parte tienes que irla reconstruyendo y tienes que generar una visión de cuáles son las potencialidades económicas, industrial, en la cementera, en el puerto que tienes en el Istmo, en el corredor con el ferrocarril, turística en la ciudad de Oaxaca y comercial, y desde luego en nuestros centros de playa que son extraordinarias, pero nuestras costas, nuestros litorales no se agotan en ello. Hay una cuestión de pesca, de recursos naturales importantes, como silvícola, que tiene que darse con un aprovechamiento sustentable que genere desarrollo, ¿no?, sustentable, es decir, que pueda ser transmitida a una nueva generación. Y entonces tienes que ir generando esas condiciones, uno, en materia económica, en materia jurídica, en materia institucional, pero me parece que lo principal, el juego se llama poner en el centro de la atención pública a la persona humana. Claro, ahora que vienen pues estas candidaturas, que los gobernantes, ya sea a nivel municipal, federal, estatal, tienen un gran trabajo. La pandemia nos vino a cambiar definitivamente la vida, ¿no? Y digo, tampoco es para tirarse al drama, pero hay que saber ahora adaptarse a lo que nos dejó el reeducarnos con esta pandemia, y definitivamente, pues también los temas que la ciudadanía pues viene ahorita exigiéndole a los gobernantes, pues son otros. Estamos hablando que ahorita temas de salud, ¿no?, la educación, porque por ejemplo acá muchas escuelas todavía no regresan a clases presenciales, es un tema pues que impacta, que preocupa a la ciudadanía. Por supuesto, la seguridad, ¿no?, son temas fuertes. Híjole, Monse, tú acabas de darle en el punto. La pandemia nos cambió la vida, sí, pero también nos mostró nuestras enormes desigualdades. Sí, por supuesto. Vámonos a clases en línea. ¿Y cuántos niños tenían el acceso al internet y a una computadora? O sea, ahí se mostró una desigualdad tremenda. Sí, eso es más evidente, ¿no? ¿No? Uh-huh. O sea, ahí se vio. Y fíjate cómo todos podían llegar a clase en un aula, a pesar de las condiciones en las que estaban, pero ahí había un asunto de igualdad. Uh-huh. Todos en la misma aula, sí, y con el mismo profesor. Gracias. Con la pandemia, no todos tienen el acceso ni al internet, y ya no hablemos de una máquina. Uh-huh. Pero además, el rezago educativo que tiene Oaxaca. No, pues ya. Ese es un tema que no se ha tocado, porque independientemente de que no tenga la desigualdad de no tener una computadora, de no asistir a clases, tenemos un grave rezago educativo, y es enorme, es enorme. Y en ese sentido yo quisiera retomar un punto que acabas de comentar, que me parece importante. Todos los gobernantes prometen combatir la pobreza. Parece que ha sido la bandera casi de todos, y al final de cuentas pues seguimos igual. ¿Cómo le hará el PAN para poder realmente tener un impacto importante en Oaxaca, sobre todo en todas esas comunidades que hay una pobreza lacerante? Lo hemos visto ahora con los fenómenos naturales, cuando atacan las comunidades, desafortunadamente siempre atacan a las comunidades más pobres, más marginadas, y es donde te das cuenta realmente lo que es Oaxaca. No la ciudad, sino en las comunidades. ¿Cómo le hará el PAN entonces? ¿Cuál será su estrategia para poder no agarrar la bandera de la pobreza, pero sí hacer acciones concretas que lleguen a la gente? Mira, tomas una cuestión, y esto se vuelve una cuestión de carácter técnico. Tienes que pasar de lo doctrinario a lo programático y a veces a lo pragmático. No puedes discutir el problema que dices de salud, de una calle o algo, en un debate teológico por si es izquierda o derecha, y eso es lo que nos está pasando en México. Estamos con esos problemas mientras todavía estamos viendo si el neoliberalismo, la 4T, eso está bien tener un soporte sustentado doctrinal, ideológicamente, pero no puedes hacer de un problema aritmético un debate teológico. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que partir de realidades, y tienes tres realidades fundamentales: el marco normativo, el presupuesto, que eso es importante, y la viabilidad técnica, y eso sumaría un cuatro, la circunstancia política. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En principio, creo que es dar a conocer ante todo
cuál es el alcance presupuestal y cuál es el alcance competencial. Porque hay cosas que no le competen ni al municipio, ni al Estado, sino a la Federación. Y hay otras cosas que no le competen a la Federación, pero sí al Estado y al municipio. Esta definición es importantísima porque nos encanta ir a molestar al señor presidente de la República cuando son competencias estatales o a veces municipales. El tema o el debate debiera ser, y ahí la importancia del Congreso, que el Congreso, las diputadas y diputadas, vieran esas diferencias constitucionales y estructurales y definieran así los presupuestos. Tenemos ese problema. Pero eso no significa que demos un pretexto. Significa que partamos de una realidad presupuestal, de una realidad legal, y empecemos a construir una alternativa democrática, como ya lo dijimos, pero la alternativa democrática no se agota en la elección. Tiene que mantenerse en la construcción de un gobierno participativo. Y eso pasa. Si tú le informas a los ciudadanos cuál es tu capacidad, cuál es tu alcance, y le dices, mira, el problema no es, vamos a poner este ejemplo, el problema no es que le digas a la señora, oye, le vamos a comprar nada más zapatitos a Chintita y camisita Chintito, porque no hay más, y te lo va a entender. El problema es que nada más haya zapatito y camisita y Chintote, bien Chintote. Entonces, ¿no? Desviación de recursos, como si tienes para tomar y no tienes para esto. Es lo mismo. Puede haber una comprensión de empezar a construir una ruta siempre y cuando con una manera transparente determines cuáles son los recursos, para qué nos alcanza. Pero hay algo más. ¿Sabes qué? Sí podemos generar para obtener dinero para los zapatos, para la comida, para esto, pero no nos alcanza para tener personas a nuestro servicio. Así que chicas y chicos, niños, me tienden su cama y ustedes también barren. Eso hacemos en la casa. Claro. De la misma manera hay que decirle a la sociedad, a ver, me alcanza para esto, pero tú también tienes que poner tu parte. Es decir, la responsabilidad compartida. La responsabilidad, ¿no?, ciudadana. Y ahí es cuando hablamos de un principio de doctrina materializado, la subsidiariedad. A diferencia del paternalismo y el abandono, nosotros proponemos la subsidiariedad. Tanta sociedad como sea posible y solo el gobierno que sea necesario. Esta fórmula que vamos a ir a proponer nos parece que puede ser constructiva en un cambio, porque el cambio no es un cambio de gobierno. A ver, cuando tú solamente haces una alternancia sin cambiar la estructura de la sociedad, ¿no?, ¿qué te va a decir? ¿Cuál es la diferencia entre el gobierno del PAN o del PRI o de Morena y del PRI? Te van a decir, es el mismo infierno, nomás con distinto diablo. Entonces, ¿no? Si tú no haces una reconstrucción social donde entendamos que el cambio no solo es en una alternancia en el poder, sino en una participación ciudadana, entonces sí hay un cambio. Y eso es lo que a veces se nos olvida. Porque el que está en el poder le encanta mantener la clientela electoral, porque en el momento en que tú eres ciudadana y tú eres ciudadano, me exiges y eso ya no me gustó. Hay una cuestión importante, fíjense el mapa electoral, ¿dónde tiene mayor? No es donde hay más riqueza, escuchen, sí y no, pero no es donde estén los grandes emporios, porque ojo, los más grandes magnates de este país están de pasándose el chicle con el presidente, ¿eh? Eso claro, nos debe de quedar claro, ¿no? Pero ¿dónde hay? ¿En qué ciudades? ¿Que si Guanajuato? ¿Que si Aguascalientes? ¿Que si Querétaro? ¿Que si? Inclusive Monterrey, que no es panista necesariamente, pero es contraria a la visión del presidente. ¿Qué pasa ahí? Mientras tú como ciudadana menos necesitas del gobierno, tienes más capacidad de decidir. Y si no me gusta uno, lo quito y pongo a otro. Pero si tú necesitas del gobierno, te convierto no en mi ciudadano, sino en mi cliente electoral sujeto. Esa es una diferencia sustancial y ese es el cambio por el que tenemos que ir. Y ese es un trabajo de concientización, pues, y es un trabajo de formación. Es lo que ha pasado un poco con los pueblos indígenas, ¿no? Que muchos los agarran como bandera y los ocupan en este momento, pero... Hay tres visiones, fíjate, hay tres visiones que ha habido en materia de los pueblos indígenas.
una visión integrista. ¿Qué quiere decir? ¿Están subdesarrollados? ¿Están atrasados? Están... No, en serio, esa fue una política pública en los años 70, 80, y creaban los institutos. A ver, yo soy resultado de ello en cuanto a que no pude tener el dominio de mi lengua materna, de mi abuela, mi madre. ¿Por qué? Porque nosotros en mi generación nos decían que había que castellanizarnos y olvidarnos del mije. Hoy afortunadamente hay un cambio de visión, pero eso no sucedió. Mi generación está en ese sentido. Hay otra, integrista se le llama esto. Hay otra visión que es una visión clientelar paternalista, que es lo que estás mencionando. ¿Cuál es la visión que nosotros tenemos que ver? Hay que entender el pluralismo jurídico, hay que ver la multiculturalidad, hay que ver el entendimiento de cosmovisiones distintas y hay que generar un pacto partiendo de su dignidad y de sus condiciones. Ellos ven las cosas de manera diferente y no es porque sean extraños, o, ay, me pongo el huipil y ay, la guayabera y el sombrero. No, hombre, es entender que tienen una visión normativa, que tienen una visión cultural, que tienen una visión conceptual distinta y no hay alguien que se siente a dialogar con dignidad, de igual a igual, en una cuestión constructiva para generar las políticas públicas y dejar de ser ni paternalista ni integralista, sino respetando la multiculturalidad, que por cierto lo dice la Constitución. Todo mundo se enorgullece de nuestros pueblos indígenas, pero tal pareciera que dicen, y como es nuestro orgullo, vamos a que sigan igual, ¿no? Para que sigamos teniendo el orgullo. No, hombre, no es así. Entonces yo creo que hay que cambiar mucho esas definiciones, ¿no? Mi estimado amigo, ayer en la conferencia de prensa, los integrantes del comité dijeron un no, Susana Harp no va a estar en el PAN y tampoco va a ser candidata a la gubernatura. ¿Cómo, por qué esa decisión? Bueno, porque para empezar se emitió una invitación abierta a todo mundo que del 17 de diciembre al 1 de enero estuvo abierta y cualquiera puede llegar, militante o no militante. Si no llega, no se pueden violentar los derechos político-electorales de los que sí llegamos. Claro. Entonces, no, bajo ese escenario, ella no puede ser procesada al interior porque no se registró. Y ojo, una cosa es que independientemente de que si bien o mal o puede ser posible o es una posibilidad en un primer escenario cuando observas las cosas, lo cierto es que cuando ya tienes una definición de quiénes estamos dispuestos a participar, el escenario cambia. Entonces, si tú no quieres jugar por el PAN, pues no quieres, y es bien respetable. Claro. Mi vida, habrá quien te quiera, pero no quien te ruegue. Entonces, es así de sencillo, o sea, es tan simple, no descalificamos, no estamos en ninguna circunstancia, simplemente no se registró. Voy a poner un ejemplo retrotrayéndonos un poco, a pesar de que ahí sí había, ojo, si bien teníamos una coalición en diputados federales y diputados locales en el proceso 2018, lo cierto es que no teníamos una coalición en varios municipios, entre ellos Oaxaca de Juárez. Sí. Y cuando se habló de que Javier Villacaña quería hacer y todo esto, que se le dijo, pues si quiere que venga y que se registre, puta que llega. Entonces, entonces, ojo, eso es importante. Llegó, saludo para Javier, de verdad, lo aprecio mucho, somos muy buenos amigos. Llega, está ahí y forma parte de un proceso donde se pudo construir una candidatura común. Pero él cumplió con llegar. Claro. El PAN no fue por favor, no. Él llegó, él respetó al partido, él construyó una candidatura común y bueno, lo cierto es que se tuvo un acuerdo y ahí está el asunto. Más allá del resultado, creo que fue un proceso estatutario donde él cumplió. En este caso, la senadora pues no llegó, entonces no podemos tomarla en cuenta porque simplemente no llegó. Esa es la razón, no es un asunto de que le hagamos feo, no, simplemente porque la vamos a considerar si a ella no le interesa el PAN.
si le interesara, si hubiera registrado, era una cuestión abierta. Y lo digo con toda claridad, si ella o cualquier otra persona, además de ellos, aun cuando no fueran militantes, hubieran llegado a registrarse, merecerían, de menos de mi parte, todo el respeto y la consideración, porque para mí, quien llega a tocar las puertas del partido para abanderar su causa, merece mi respeto, merece mi consideración, y de ser designado, merece incuestionablemente mi respaldo y apoyo. Claro, wow, ya ven. Así que en cualquier convocatoria que se haga siempre, apúntense. Sí, pues sí. No sé si les toque o no, pero apúntense. ¿Quieres jugar? Llega. Uh-huh. Nadie te va a ir a buscar. Rogar. Pues sí. Perdón, ¿no? Dijera claro. Kelly. Lástima, Margarito. Saludos para Lucina Ruiz que nos está viendo. Saludos. Saludos, gracias. Saludos. Estamos conversando muy a gusto con Carlos Alberto Moreno Alcántara, militante del PAN, enamorado del PAN. ¿Cómo hace para seguir después de tantos años enamorado? Ah, porque el amor es algo que se construye a diario. ¿Y qué es lo que te gusta? A ver, ojo. Estoy enamorado del PAN, ¿eh? No de todos los panistas. No, eso dije, porque, enamorado del PAN. Sí, y mira, hay que entenderlo, no es un asunto de, hay que entender, para mí es el mejor partido de México, para mí, uh-huh. Y sobre todo hay algo importante, es la opción política que es más congruente con mi manera de pensar. Yo me siento muy cómodo militando en el PAN, ya te lo dije, yo me siento muy cómodo yendo, a ver, te voy a poner un ejemplo. Hay gente, respeto mucho, de otra opción política, hablo en abstracto para no lastimar a nadie, que también tiene una profesión de fe, que es bien válido. Uh-huh. Va a su cuestión religiosa cristiana, en cualquier denominación católica, sí, claro, o de cualquier otra, va. Uh-huh. Y va y tiene un rito, y sale y le entrevistan, por ejemplo, sobre el tema de la defensa de la vida y otras cuestiones. Uh-huh. Y entonces, como es de otra opción política, anda votando cosas que contrarias a lo que le dijeron allá adentro. Uh-huh, uh-huh. No quiere decir que te impongan la ideología. Quiere decir si hay una disonancia entre lo que yo tengo con mi fe y lo que tengo que hacer con mi opción política. Yo me siento cómodo en el sentido que no tengo ninguna discordancia entre mi fe, pero además respeto a todo mundo, ¿eh? O sea, cada quien tiene el respeto. Y yo no juzgo de pecador o de con nombre, por supuesto, ¿quién soy yo para hablar de la moral? Empezando porque si yo llego a la vida eterna es por la vía de la misericordia, y del perdón, nunca por la santidad. Entonces, no hay vías, pues, ¿no? Entonces, lo bueno es que hay varias vías. Sí, sí, no. No, yo me apego a la infinita misericordia del Señor. Entonces, bajo ese escenario ahí está. Me siento cómodo en el sentido de que el municipalismo, la desconcentración de poder, el respeto a las instituciones, no tenerle fobia a la iniciativa privada, pero tener claridad en que el mercado produce bienes económicos, pero no justicia, y entonces tiene que existir una regulación también del Estado, ¿no? El entender estas cuestiones, te sientes cómodo, pero no odias al pues no tienes problema con ser aspiracionista, ¿no? Como ahora nos llaman, ¿no? No tengo problema en ser aspiracionista, no tengo problema en hablar que si soy o no, no tengo problema en hablar de la familia como la concibo, uh-huh, respetando, por supuesto, las distintas formas de la familia, porque la familia es realmente la escuela del amor de los que somos distintos. Porque ahí hay distintos de género, distintos de caracteres, distintos de edades, y ahí aprendemos a amarnos los diferentes y a colaborar por esa unión que tenemos. O sea, esas concepciones que tenemos me parece que son muy cómodas para mí decir, no, pues soy, ya te dije, pues eres católico, pues sí, eres panista, pues sí, le vas al Cruz Azul también, entonces es más, mira, ahí está una razón, por eso no me da miedo tú que, y no tienen miedo de perder, ¿no? Tú que sabes de derrotas si no le vas al Cruz Azul, pues, ¿no? Entonces tú que sabes de decepciones, pero eso mismo, si en el 21 fue posible la novena y hasta el Atlas ganó, ¿por qué no vamos a dar una buena competencia? Lo importante es la fe. Hombre, ¿no? De fe. A eso sin duda, ¿no? Carlos, aquí entre amigos,
¿Cómo evalúas el gobierno de Alejandro Murat que está a punto de concluir? Todo gobierno tiene luces y sombras, ¿no? Todo gobierno tiene luces y sombras. Me parece que es un error el traer a tanto importado en el gabinete. Es un error, porque no conocieron Oaxaca, terminaron sin conocer Oaxaca, ¿no? Y dos, se van de Oaxaca y no los vemos. Entonces, a mí me ha correspondido estar aquí, yo he sido un servidor público, aquí estoy, inclusive fui objeto de una persecución política, fui objeto de una injusticia, que afortunadamente salimos adelante en esta parte y fue con este gobierno con el que lo hicimos. Entonces, muy fallado en ese sentido, en el asunto de una visión de justicia, anda buscando donde no hay nada y se le pasean enfrente los que debería tener. Dos, me parece un error esa parte. Creo y considero que yo no soy quien para evaluar, a mí me parece que esas cuestiones, si hay una diferencia, si me preguntas en qué te diferenciarías tú de este gobierno, por lo menos en esas dos cosas. En principio, hacer un gobierno de oaxaqueños para con oaxaqueños, creo que eso debe ser una diferencia fundamental. Y dos, ¿no? Y oaxaqueños que se queden en su casa, pues que termine el gobierno y siguiente. Mira, hay una cuestión bien importante. Más allá de acusar todo, el político corrupto no es el que... Y el no corrupto, güey, no lo vas a ver entre que si sale a poder... O porque ya fuiste a ver al PEG y ya te bañó en las aguas del Jordán y es de quitó lo corrupto. No es cierto, ¿no? A ver, ¿tú cómo lo identificas? Primero cambia de carro, luego cambia de casa y termina cambiando de pareja, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Entonces, uno que afortunadamente con ya 24 años de casado sigo teniendo la misma esposa y la sigo amando a diario, pues el carro lo cambiamos cuando llegue el kilometraje normal y a crédito, pero no es el modelo reciente ni los grandes costos, y sigo viviendo en la misma casa, que por cierto todavía no lo termino de pagar, porque al igual que nosotros, que muchos de los que estamos acá, seguimos con el crédito. Entonces, me parece que es importante señalar esa casa. ¿Y eso qué significa? Que te vas a quedar en Oaxaca, ¿no? Que aquí está, aquí está, si no tienes nada que esconder, ¿no? Aquí están tus hijos, aunque ahora ya los hijos vuelan, ¿no? Pero lo más importante es que vas a salir a la calle y vas a salir con una naturaleza del trabajo que tú hiciste. Y vas al cine. No vas a salir a escondidas como el anterior. Exacto. ¿No? Eso es lo importante. Pues yo me tomo un café en los portales, o en cualquier café aquí de esta colonia, o nos vamos a las tlayudas o a los tacos que nos encantan. Echamos una chela. ¿Por qué hemos no? Hemos coincidido en algunas, en algunos lugares. Bien lo decía don Luis H. Álvarez, panista que no toma, panista que no es de fiar. Entonces, y yo soy un panista de... No, no es cierto. Hay que evitar desde luego los excesos, pero claro. También, ¿qué quiero decir? Es más, es hasta bíblico, San Pablo le decía a Timoteo, no beba solo agua, toma un poco de vino debido a eso. Está chido, ¿no? Pero a ver, ¿qué es lo malo? Ojo, no, es que eso tiene que... Es algo importante. A ver, voy a señalar algo. El hombre, la persona humana, la humanidad, el ser humano, es el único que hace de sus necesidades placeres y de los placeres puede hacer excesos, ¿no? Comer es una necesidad natural. Y somos los únicos que hacemos de la comida un verdadero placer. Y si ese es un exceso, conviertes en gula. Claro. ¿No? Otra cuestión. Dormir es una cuestión natural y descansar. Pero si caes en el exceso, caes en la pereza. ¿No? El ser humano es el único que la sexualidad le ejerce no solo con fines reproductivos, sino con fines de demostración de afecto, cariño, entrega, incluso placer. ¿No? Y... se le está dada esa, la sexualidad la puede ejercer responsablemente, pero si la ejerces irresponsable y exageradamente, caes en la lujuria o en otro tipo de excesos que no son positivos para nada. Y desde luego el beber es algo extraordinario. Digo, hay que saber si el mezcal es alcoholoso o está quemado o tiene una buena destilación, es exquisito, es una cuestión llena de aromas y de sabores, lo mismo que el vino. Es una cuestión maravillosa el saber si es un ensamble o si es una crianza o una reserva o como una cerveza que es artesanal, si es tiene más notas acarameladas porque es un stout o más fresca porque es una cerveza lager. O sea, es algo extraordinario.
pero si exageras en esa circunstancia, entonces caes en la embriaguez, que es, por supuesto, algo que debe ser. Entonces, creo, como bien dices, los excesos son los que pervierten, pero nada tiene de nocivo que los placeres los puedas, o mejor dicho, no hay nada que cause placer que necesariamente sea perverso. El exceso y la irresponsabilidad es lo que nos lleva. Así que, ¿a qué hora nos vemos? ¿Dónde nos vemos? ¿Dónde siempre, verdad, Waldo? Sin decir nombres, nos espero ya por el mercado, cuarto, quinto centenario. Ah, es cierto, creo que hay que decirlo con toda claridad, ¿no? Lo que es importante es que tú puedes estar ahí, o sea, que puedas ser un ciudadano común, un ciudadano normal. No hay que caer en excesos, hay que tener responsabilidad, más cuando estás en la función pública, es mucho más importante. No son buenas las experiencias que se tienen cuando exageras, puedo decir con toda claridad, pero yo creo que vas aprendiendo, y en ese sentido es cuando dices, bueno, hay una suficiente madurez para tomar este tipo de cuestiones, para señalar, y cuando estás, dijera aquel, hay algo importante, te dicen, sí, le entramos, pero no en horas de trabajo, eso es una regla. Y el problema cuando estás en la función pública es que eres 24 horas servidor público, entonces todas son tus horas de trabajo, entonces te tienes que alejar de esas circunstancias, ¿no? Por 3 o 6 años, dependiendo, ¿no? Pero bien valen la pena para servir mejor. Así es. Pues muchísimas gracias por haber venido, ha sido de verdad un placer platicar con usted. Hemos aprendido de todo. Con usted, de verdad, ¿cómo es Carlos como maestro? Pues pregúntele a mis alumnos. ¿Sí? Exigente. Ya están mandando aquí. De hecho, yo creo que sí, porque quieren pasar mucho, la materia. Están mandando muchos saludos. Sí, ¿verdad, profe? Yo, me esfuerzo porque, a ver, voy a decir una cuestión. No soy de los que haga del ejercicio de reprobar un placer, porque me parece sadismo. Pero tampoco considero que el pasarlos por pasarlos sea beneficiarlos. Uh-huh. Me esfuerzo por dar lo mejor de mí y por buscar que aprendan. Si eso lo consigo, pues qué bien. Y de veras, no me gusta que reprueben, porque eso me evalúa a mí también, digo yo. O sea, no enseñé nada, ando fallando, ¿no? Entonces, me duele más a mí, ¿no? Pero no abusen, chamacos, de una vez les voy a decir, ¿no? Pero y aquí vio el programa Punto Extra. Punto Extra, ¿no? No, me siento muy cómodo con ellos. Al que dé el like, Punto Extra. Ándele, ¿no? Y al que comentaba dos. Dos también. Algo así, ¿no? Pero los quiero mucho a mis alumnos, y y creo que hasta el momento es recíproco, y me siento muy a gusto. No hay nada más padre como cuando te van, usted fue mi maestro, gracias, ¿no? O sea, eso es muy padre, o te llaman, maestro, tengo esta duda, ¿no? Tengo esta duda, ¿me puede usted ayudar? No, porque yo soy la contraparte del juicio, así que llama. No es cierto. Entonces, siempre es muy agradable poder estar con ellos, y yo creo que, mira, tu función como padre, la opinión es la de mis hijos. Uh-huh. Como maestro, la opinión es la de mis alumnos. ¿No? Como esposo, mejor no hablamos, porque me puede ir mal, pobre mujer. Creo y puedo decir que como político, ahí está nuestra vida, ahí está nuestra congruencia, ahí está lo que hemos hecho. Y lo que siempre he dicho, y con esto creo que vale la pena, no vengo a decir que soy a ganar o a obtener, solamente venimos a poner nuestra alma, nuestro corazón, y lo poco que podamos aportar de talento, y reconociendo y poniendo por delante mis limitaciones, a dos cosas, a la causa de Acción Nacional y el bien común de Oaxaca. Perfecto. Pues qué bonito mensaje. Con eso nos vamos. Muchísimas gracias por haber venido a nuestro programa, y las veces que sea, aquí están las puertas abiertas del corporativo para usted. Muchas gracias, muchas gracias, Osvaldo, es un placer. Y gracias ahí a nuestro amigo. ¿Decimos quién está o no lo decimos? Sí. Cornelio Merlín, qué gusto saludarte, es un gran amigo, Qué gusto verlo ahí en los controles. Veces en cabina, entonces ahí hay que decir que está el día de hoy con nosotros. Pues muchísimas gracias, Osvaldo. Muchísimas gracias, Carlos. Bienvenido, gracias por asistir al programa y nos vemos en la próxima. Así es, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de Entre Amigos. Saludo con mucho cariño a nuestros corresponsales en Argentina y en Casa Rosada, a Juan Pablo Peralta, en Mar de Plata, Daniel Olivio, en Azerbaiyán, a Mahir,
y en Honduras a Celeste. Muchísimas gracias por la retransmisión de este programa. Y recuerden seguirnos a través de nuestro canal de TV en línea digital, www.smcsuperaciontv.com.mx. También en nuestra página de nuestra cadena informativa de Editorial Corporativa de Medios de Comunicación, SASDCB. Osvaldo, un placer, licenciado, muchísimas gracias. Claro, Monse, gracias. Se despide de ustedes, amiga Montserrat Toribio López. Nos vemos y escuchamos en el próximo programa. Hasta la próxima, gracias. Aquí lo tienes todo. El bosque de los duendes y las hadas. Un paraíso en la niebla. Somos un desarrollo turístico en el bosque, en San José del Pacífico, Oaxaca. El amor y la felicidad comparten la misma esencia. Contamos con una privacidad total. Si lo que te gusta es tener contacto con la naturaleza, ven a disfrutar del frío. Casa Chagüe, dedicada a la producción y comercialización de mezcales y alimentos típicos de Oaxaca, con más de 30 años de experiencia en el mercado del mezcal. La auténtica y tradicional probadita del buen mezcal en Casa Chagüe, una bebida con tradición ancestral, elaborada de manera 100% artesanal. Conoce nuestra variedad de exquisitos mezcal, cremas de mezcal, para todo mal, mezcal, a todo bien, también, y para remedio, litro y medio. Visítanos en Bugambilia, número 1202, sector H, La Crucecita, Bahías de Huatulco, todos los días de 8 de la mañana a 11 de la noche. Y en nuestra web www.mezcalchagüe.com o comunícate con nosotros 01800-123-2462. ¡Te esperamos! Pasaron los meses y con eso reflexionamos quiénes éramos, quiénes somos y quiénes queremos ser. Pasamos de una normalidad absoluta a un incierto total. Pero ya es hora de salir a mirar al mundo. Por eso,
En Casántica nos preparamos estos meses y comenzamos desde cero, como cuando comenzamos por primera vez. Y aunque nos falta aún mucho por recorrer, es mucho más lo que ya llevamos ganado. Abrimos con cautela, pero fuerte para recibirte. Desde la piscina al restaurante, pasando por nuestra galería. Ya que nuestra hacienda demuestra que cuando hay cimientos fuertes, hay esperanza, hay amor, hay vida. Así que ven y llena tu vida con Casántica. Una mirada a Oaxaca.